Perdóname, papá. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué rompes las cartas sin leerlas? Léela para saber qué escribe. ¿Es que no piensas más allá? A lo mejor está enfermo y te necesita, no sé. Ya basta, mamá. Basta. Haces lo mismo después de cada carta. Pero Kerim, por favor, al menos lee la carta. No quiero. No quiero leerla. No quiero verlo. Él no existe para mí. Para nada. Así que, por favor, no empieces con este tema otra vez. Todos los camiones están llenos. Es imposible salir en estas fechas, Bural. Entonces arrienda uno, solucionalo. Esa carga tiene que hacerse. ¿Está hablando de la carga de plástico de George Gensch? Señor Bural, no se ha planeado nada. Pero tenemos que encontrar una solución, señor Mustafa. Pues búscalo. Si el camión vuelve de Rusia, podemos solucionar la carga enseguida. Manda a otro conductor en avión y que vuelva de inmediato. Así podríamos ganar un día y solucionamos el problema de una vez. Así estará bien. Perfecto, hazlo. No se preocupe. Voy a mandar a Basil como conductor de respaldo. ¿Usted qué opina, señor Mustafa? Está bien, manda a Basil. Siempre llega tarde a casa. No sabemos a dónde está ni qué hace. Tengo miedo de que haga una tontería. ¿No le hablas? No puedo preguntarle nada. Si golpeo a su puerta, entonces me grita. También habla muy poco. Desde que ocurrió todo esto, no dice nada. Desde entonces no se habla de otra cosa en esta casa. Es mejor ni escuchar ni saber. Estoy de acuerdo. También veo a Semsi muy preocupado. Espero que no haya problemas entre ustedes. No, nos llevamos bien. Pero estoy harta de vivir como dos desconocidos en la misma casa. Hace unos días le pedí que nos divorciáramos. ¿Qué dices, Lehman? Creo que no sería la mejor solución. Bural estaría más deprimido. No lo hagas. No piensa en nosotros en lo más mínimo. No le importamos. Este no es el momento, Lehman. Ninguno de ustedes saldrá ganando si te separas en este momento. Además, ¿cuál sería tu futuro? Dejar todo y marcharse de esa forma no es una solución. La verdad, no lo sé. Quiero que cambien algunas cosas. Todos queremos que las cosas cambien. Bueno, cambiemos de tema. Tengo un chisme para que nos riamos un poco. ¿Qué pasó? Nuestro Munir rompió su juramento. Quiere casarse de nuevo con una joven. No te creo, ¿en serio? Sí, es como si fuese un niño pequeño. Siempre está preguntando qué me pongo, qué le regalo. Sabes que él me lo cuenta todo, ¿no? Sí. Desde el año nuevo que está así. Está con la prima de Meltem. Uh-huh. Así es.
De momento no hay una relación oficial. Solo está saliendo con ella, pero nunca lo había visto tan emocionado desde que se divorció. Ojalá que sea lo mejor. Esperemos. Vive pegado al teléfono. Compra flores, regalos. A ver qué pasará. ¿Lehman? Lo lamento mucho. Estoy muy sensible. Lloro porque estoy feliz, no por tristeza. Bueno, cariño. Todos necesitamos relajarnos. Cálmate. Mural me arruinó la vida. Cambió completamente a mi familia. Ven, vamos al baño. Lávate la cara. Vamos. Tranquila. Meltem, debes firmar aquí, bajo tu nombre, aquí también, y esta es la última que tienes que firmar. Sí, Selim te acaba de dar un verdadero regalo de bodas. Yo también. Bien, mucha suerte. Gracias. Ahora eres oficialmente accionista de la empresa. Terminaré todo dentro de unos días. Mucha suerte. Gracias, colega. Oh, es todo un inversionista. Déjame decirte que esta firma es tan importante como la firma del matrimonio. Lo sabes, ¿no es cierto? Muy bien. Cada día que pasa, somos más familia. ¿Eh? Adelante. Ah, vuelvo después. Entra, entra. Es un gran momento. Nuestra Meltem es un nuevo colaborador. ¿Ah, sí? Te felicito. Gracias, cura. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que cada día somos más familia y nos hacemos más fuertes. Quiero una copia en mi escritorio. Lo haré. Oye, vamos a celebrar, ¿no? Sí. Meltem, llévanos a la discoteca. No te ilusiones. Es una fiesta privada. ¿Hola? ¿Sí? Está bien, paso a mi oficina. Están arreglando el envío de los Jorgensch, ¿cierto? Estamos en eso. Perfecto. Bural, ¿qué me ibas a decir? Nada importante. Hablemos mañana. Está bien. Hasta luego. Thank you.